¿Qué tal, amigos de Rancho La Corporación? Buenas tardes. ¿Qué tal les va de puente? Disfrutando en familia el día de descanso. Edgar, saludos a California. Mire, ahora andamos por acá, de este lado del Río Bravo, también en Estados Unidos, visitando un gran rancho que con todo gusto estoy preparándoles el material, pero quise irles mostrando, dándoles una probadita de lo que tienen aquí. Si nos pudieran decir si se escucha bien, si se escucha mal, o si se ve claro, si se ve borroso, ahí se los agradeceremos mucho. De igual forma, si tienen saludos para irlos mencionando. Vamos a dar aquí unos instantes para comenzar esta transmisión en vivo desde Santa Hill Ranch, acá en Estados Unidos. Javier Corrales, saludos a Cuba. Ahí sí nos pueden decir si nos escuchan bien. Por favor. Y pues ahora en este puente aproveché y me vine acá donde hace mucho, mucho frío. Ahorita les platico dónde está ubicado Santa Hill Ranch. Perfecto, Fabián. Pues con su notificación, yo creo que podemos empezar. Les comentaba, estoy en Nueva York, aquí a poco más de una hora de New York City. Me hicieron el favor de contactarme de Santa Hill Ranch, un rancho que tiene una gran, gran reputación en reining, en la NRHA, acá en Estados Unidos. Un rancho cuyos caballos, los caballos de su propiedad, tienen ya ganancias que rondan el 1.4 millones de dólares en ganancias acá. Entonces es un rancho que donde quiera que lo oyen por acá en Estados Unidos, saben de la calidad de caballos que tienen. Ahora también la calidad del semental que están probando. Y también las yeguas y potrillos que veremos en esta transmisión. Mark y Javin Anguiano, muchas gracias. Dejen, me muevo un poco para empezar a platicarles más de los caballos que vamos a ver. Entonces estamos en Santa Hill Ranch en Nueva York, Estados Unidos. Y pues vamos a empezar. Pues aquí vamos a hacer todo esto, como dicen acá en Estados Unidos, indoor, porque el frío sí está muy, muy fuerte. Había, el día que llegamos, había una temperatura de menos 16 grados centígrados. Yo que soy costeñito, ya sabrán cómo me fue durante esos días, pero hoy ya está volviendo la temperatura a la normalidad. Ya ahorita andamos sobre los menos 5 grados centígrados, pero pues miren. Gracias, Rodolfo, muchas gracias por su comentario. Con todo gusto aquí andamos. Miren, y pues vamos a empezar platicándoles de este caballo que tienen aquí en Santa Hill Ranch desde que era un dosañero. Este caballo tiene 100 mil dólares en ganancias él como individuo, y pues es un caballo que están promoviendo aquí en Santa Hill Ranch por distintas razones. La primera de ellas es la mente que tiene el caballo. Como lo pueden notar, este caballo, nuestro amigo Mario que lo está deteniendo, él es el encargado de él, del caballo, y él solo puede colectarlo, no necesita ninguna ayuda. Él puede colectar al caballo. Ya vemos al fondo el dummy. Este caballo es hijo de Spooks Garagón. Sabemos que Spooks Garagón es hijo de Cathy Gunn con Grace Starlight. Él tuvo ganancias por 80 mil dólares. Y pues ya como productor, ya rebasó los 2 millones. Pues el nombre de este caballo es The Kids Garagón. Probablemente los que siguen los eventos de reining acá en Estados Unidos han visto que Santa Hill Ranch está patrocinando, apoyando muchos eventos de la NRHA, desde el Futurity hasta los derbies. Y pues este caballo tiene una mamá que es productora de más de 120 mil dólares, una hija de Brenna Skid. Y la particularidad de este caballo en su lado materno también, que puede ser muy atractivo para México, es que la abuela materna de este caballo es hermano completo de el abuelo materno de Yellow Jersey, es decir, una línea probada.
Dile que está desenvainando, que lo guarde. Sí, saludos aquí leyéndolos. César Chicharo Mercado, hasta Guadalajara. Saludos. Y hasta Tabasco, a Juan Celorio. Entonces les seguía platicando aquí de Kids Got a Gun. Este caballo ganó $100,000. El hijo de Spooks Got a Gun, en una yegua prenas Kid. Y como productor, también ya muchos entrenadores del nivel 4 están refiriéndose a él, porque es un caballo que en su primer camada, en sus primeras dos camadas, un segundo, saludos Armando Rodríguez hasta Cuba. Aquí seguimos con ustedes, acá atrás ando toreando unos perros. Y les decía que The Kids Got a Gun, en su primer camada tuvo ganancias por $60,000. De hecho, acá en Estados Unidos se da una lista cada año con los caballos que en su primer camada tienen mayores ganancias acumuladas, y The Kids Got a Gun estuvo en el cuarto lugar con su primer camada, que apenas compitió en el 2021. Estamos hablando que estamos por iniciar en el 2023, y este caballo en su primer camada ya tuvo un reconocimiento por parte de la cuarto de milla, de la AQHA, como un freshman sire, que le nombran, que son caballos que compiten apenas con su primer camada. Y en su segunda camada, el año pasado, nos tocó verlo en las finales del Futurity de Reining a Emma Van Landingham, la hija de Jason, que hizo finales con un hijo de The Kids Got a Gun. Y al día de hoy, The Kids Got a Gun ya tiene ganancias producidas por $126,000. Entonces, si usted está constantemente en busca de sementales que prometen mucho en el futuro a precios muy accesibles de la maquila, The Kids Got a Gun está disponible tanto en México como en Estados Unidos. Ofrece sus servicios reproductivos acá en Estados Unidos a través de envíos de semen fresco directamente de aquí de Santa Hill Ranch en Nueva York. Y en México, en Estados Unidos, semen fresco en Nueva York, y en México con semen congelado en la Estrella Stellen Station. Ahí están siendo los representantes autorizados desde Kids Got a Gun. Sí, por un precio de introducción hasta el mes de marzo de $1,000. Entonces, las ganancias que tiene este caballo con el precio que están dando la maquila, creo que es una muy, muy buena opción. Lo repito, él ganó $104,000. Fue finalista del Futurity nivel 4. Fue finalista de 3 derbis posteriormente, en nivel 4 también. Y después, con su propietaria, siguió su carrera como un caballo non-pro. Muchas veces el nivel de presión que se le pone a un caballo en el nivel 4 no le permite adaptarse a lo que se requiere en el non-pro, pero verán en el video que estamos preparando, verán que este caballo se adaptó muy bien desde los jinetes que lo trajeron en nivel 4, en el caso de Dean Brown y su propietaria, la señora Santagata. Pues miren, aquí está el caballo sano. Es un caballo que, como les digo, pudo tener ganancias en las dos categorías. Y ahorita vamos a platicar de algunas yeguas que les están cruzando aquí a The Kids Got a Gun, y también de unos potrillos que tienen de él con unas super yeguas. Y mientras seguimos esta transmisión, si tienen algún comentario, alguna duda, con todo gusto. Entonces, estamos en Santa Hill Ranch, aquí podemos ver sus instalaciones de reproducción. Ahí está el dummy,
está la trampa para hacer los ultrasonidos. Aquí mismo se hace la reproducción asistida, también las transferencias de embriones, la inseminación. Y vamos a platicar de algunas de las yeguas que tienen aquí. Aquí está a cargo un paisano de todos nosotros. Él es de la Ciudad de México, el amigo Mario. Entonces tendrán un trato también personalizado. Si usted está de este lado, en Estados Unidos, él le dará toda la atención. Y si está allá en México, como les comenté, Stellion Station, la estrella Stellion Station son los encargados de distribuir el semen. Y pues un gran semental también tiene que ayudarse de muy buenas yeguas. Y vean nomás qué extraordinaria yegua le tienen de novia aquí a The Kids Got a Gun. Esta yegua también en la industria del reining es muy conocida porque ella ya tiene ganancias producidas por $120,000. Gracias, Jesús Zavala, por su comentario. Armando Rodríguez, gracias. Esta yegua, su nombre de registro es Sailing Roddy, una hija de Roddy Yankee. Sabemos que Roddy Yankee tiene ganancias por $1.5 millones, ganancias acumuladas ya con sus hijos. Ah, pues ella ya tiene $120,000 producidos. Ella es con una yegua Topsail Cody y acaba de ser inseminada desde aquí de Garagán. Entonces, en la próxima semana van a hacerle el lavado de embrión y tendrán embriones disponibles de esta gran yegua. Es decir, si usted busca un lado materno fuerte, probado y que sea una referencia en Estados Unidos con $120,000 ganados, pues aquí está Sailing Roddy, una hija de Roddy Yankee, una yegua Topsail Cody. Y pues siempre, para los que les gustan la estadística, los nombres que los traen frescos en la mente, ¿cuál es su hijo más famoso? Bueno, su hijo más famoso tiene $102,000 ganados. Su nombre es Mr. Electric Spark, ¿sí? Un hijo de Jack's Electric Spark. Ah, pues si usted quiere un hermano de ese caballo que también es del color de la yegua, pues aquí está esta yegua que durante esta temporada de reproducción tendrá embriones disponibles. Busque en las redes sociales a Santa Hill Ranch, pero específicamente el que dice Breeding Facility, porque sabemos que este rancho también, como lo comentaba, tiene caballos en entrenamiento con los mejores arrendadores de reining en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pues para que se vayan directamente o sean atendidos por Mario, el encargado de la reproducción y de la potrillada, busquen Breeding Facility, ¿sí? Breeding Facility de Santa Hill Ranch. Ahí les darán toda la información de cómo estarán trabajando en la venta de esos embriones y también en la venta de los potrillos que veremos. Que de antemano les digo que son potrillos para los que buscan dar un salto muy, muy grande a las grandes ligas en cuanto a genética se refiere. Y aquí vamos a ver otra yegua que nos tocó conocer cuando vivía allá en Texas. Esta yegua es una hija de Goner. Ahí están las marcas, las codiciadas marcas de lo Careto y lo Cuatralbo. Ella es hija de Goner con la fenomenal yegua Shining Survivor, una hija de Shining Spark. Entonces aquí los que nos gusta la genética y tratamos de seguir hacia atrás las características de cada línea, pues vemos lo Careto y lo Cuatralbo de lo Goner y lo Palomino de los Shining Spark. Shining Survivor, que es la madre de esta yegua, tiene ganancias ya por $240,000 y también habrá embriones disponibles de esta yegua. Si usted quisiera cruzarla con algún semental, póngase en contacto a Santa Hill Ranch Breeding Facility para que les comente con qué semental le gustaría cruzarla. Si busca algún Bayo Cabos Negros, algún Alazán, algún Colorado, todas esas combinaciones, estudiando la genética de cada semental que le pongan a ella y también la de ella, pudieran llegar a ese color deseado. Entonces aquí tenemos una hija de Goner con la yegua Shining Survivor. Saludos a don Gilberto Jiménez, muchas gracias
por su tiempo para estar viendo estos videos. Ahora andamos acá en Nueva York. Gracias a ustedes que se dan el tiempo para ver estos videos, para comentar. Es que más y más gente o propietarios se interesan en dar a conocer sus caballos en nuestras redes sociales. Más allá de que sea el trabajo de Juan Ramos o lo que dice Juan Ramos de estos caballos, es más bien la comunidad que juntos hemos formado, tanto ustedes como un servidor, de que nos gusta aprender y compartir lo que sabemos. Gracias a ustedes es que hemos llegado ahora hasta acá, siendo el primer propietario americano radicado 100% en Estados Unidos. Y de hecho el señor Bob Santagata, a quien agradezco sus atenciones, pues nos llama para dar a conocer sus caballos. Saludos, Víctor, que es gusto también verlo en esta transmisión. Ahorita nos van a arrimar unos potrillos de unas yeguas que de antemano les digo, ya conocimos en una de nuestras visitas, unas super yeguas que todas tienen producciones que rebasan. Yo digo que la que menos tiene producciones ahí ha de ser $100,000, de ahí para arriba, yo creo. Pero ahorita vamos a ir platicando de algunas de ellas y de ese rancho. Muchísimas gracias, don Gilberto, lo sé. Y pues miren, ahorita vimos a la yegua hija de Goner, de nombre Smoking Angel, y pues ahora vamos a ver la cría que ya tiene aquí, ¿sí? Que es con The Kids Gotta Gun, el semental que vimos al inicio de esta transmisión y que están promoviendo para semental aquí en Salta Hill Ranch. Vea qué belleza de potranca. Gracias, Jesús, y saludos a Arizona. Vea, avispadita esta potranca. Quizá sea un poquito nerviosa, pero miren, careta, cuatro alba también como la mamá y en palomino. Es de la camada 2022 de The Kids Garagán. Saludos, Manuel Muñoz, también hasta Arizona. Y esta potranca está disponible. Entonces ella es un inbreeding hacia Katie Gunn, porque The Kids Garagán es hijo de Spooks Garagán, quien a su vez es hijo de Grace Starlight con Katie Gunn. Ah, pues aquí está el inbreeding por Logoner de la mamá, que también es hijo de Katie Gunn. Juan Montecillos, estamos en Santa Hill Ranch, en Nueva York. Si quieren más información, vayan a la página de Facebook de Santa Hill Ranch Breeding Facility para que vean todos estos potrillos y más, ¿sí? Para que estén al tanto de nuestras redes sociales y de las de ellos también. Entonces, tenemos una hija de Smoking Angel, la yegua que vimos hace unos instantes. Saludos a California, Jesús Reynoso. Ahí está disponible esta potranca, todo a través de la página de Santa Hill Ranch Breeding Facility. Ahí está una potranca muy bien desarrollada, una potranca 2022, y ahí está mamá e hija. ¿Sí? Ahorita nos van a traer otros tres potrillos, fue lo que acordamos, tres más. Si tienen dudas, saludos, con todo gusto, aquí los vamos a estar atendiendo. A usted, Juan, a usted por seguir esta transmisión. En los videos que estaremos presentando de Santa Hill Ranch habrá potrillos 2023. También habrá potros dosañeros y tresañeros de The Kids Gotta Gun, que como les digo, se quedó en la cuarta posición de los mejores sementales de Estados Unidos con su primer camada. Ojo, ahí fue el cuarto semental con su primer camada en el 2021. Ya tiene 126,000 en ganancias. Gracias, Miguel Bermeo, por su comentario. Muchas gracias también por su retroalimentación de cómo se ve esta transmisión. Ya esta mañana nos tocó andar viendo algunos de los potrillos que tienen entrenamiento aquí. Saludos a Beto Maldonado. Jesús Zavala ya está en el proceso de embriones en la Majo, efectivamente. Se hizo el primer intento con Einstein Revolution. Desafortunadamente en ese primer intento no hubo embrión, los mantengo al tanto, pero seguiremos. Es muy temprano en la temporada, gracias a Dios se presentaron los ciclos, los calores en buen tiempo y nos va a dar oportunidad de tener más intentos con la Majo.
Y como en muchos de los ranchos a los que vengo acá en Estados Unidos, me volví a encontrar con paisanos a cargo de los caballos aquí, y también quiero hacer mención de ellos, al amigo Esteban y al amigo Rogelio. Ellos son los que se encargan aquí en Santa Hill Ranch de que los caballos estén al 100, siempre están al pendiente de los caballos, encabezados también por nuestro amigo Mario, quien nos está atendiendo en esta visita. Y viene ahora un potrillo 2022 también. Y este potro andaba suelto todavía. Saludos, Pillo Gómez Padilla, Tlahuacán del Río, Jalisco. Estaba suelto, sí, lo acaban de meter a caballeriza, por eso todavía está un poquito peludo. Es hijo de The Kids Garagón, ya lo comentamos. Ganador de $104,000 y productor de $126,000 con camadas sumamente reducidas. ¿Sí? Son camadas de menos de 10 potrillos al año. Entonces lo que ha logrado el caballo es digno de resaltar. Pero ahí le va a la mamá. Él es hijo de Donitz de Yabú. ¿Sí? Ya a lo mejor se acordó de ese nombre, porque ahorita un hijo de Donitz de Yabú anda maquilando con todo, anda siendo muy atractivo. ¿Sí? La mamá de Gunner Donitz Again, pues es la misma mamá de este potrillo. ¿Sí? Lo comentaba, aquí en Santa Hill Ranch saben que si The Kid Garagán pudo producir lo que ha producido con yeguas no tan productoras en sus primeras camadas, pues dijeron, vamos a hablar con Toyon Ranch, que era el rancho que les platicaba hace ratito. Fueron y hablaron con Toyon Ranch, le plantearon la propuesta, los planes que tienen con The Kid Garagán, y aceptaron que The Kid Garagán tuviera potrillos con varias de las mejores yeguas que tiene ahí en Toyon Ranch. Y es la idea de mostrarles los tres potrillos que mostraremos a continuación, como el primero, que es con Donitz de Yabú. Donitz de Yabú es hija de Hollywood, tiene ganancias producidas por casi $280,000. Entonces, pues así, de ese nivel materno tiene este potrillo, que si le interesa, está disponible. Póngase en contacto a través de la página de Facebook Santa Hill Ranch Breeding Facility para que le den más información. Si busca un potrillo prospecto a semental, este se pinta solito. Donitz de Yabú, desafortunadamente en mi visita pasada a Toyon Ranch, acababa de morir, tenía unos 2 meses que había muerto ahí en Toyon Ranch. Ya no habrá más hijos de Donitz de Yabú, pero aquí todavía tienen varios potrillos de ella del año pasado, unos que nacieron este año y estarán disponibles, potrillos y potrancas. Ahorita trataremos de estar mostrando solo un potrillo o una potranca de las que yo les comenté, pudieran ser más atractivos por tan fuerte el lado materno. Jesús Zavala, sí, ahora sí que como lo he comentado, todo lo que crío, todo lo que monto, está disponible al precio correcto en el momento que el interesado así lo quiera. No necesariamente tienen precio, pero sí se escuchan ofertas. Seguimos aquí en la transmisión. Ahí podemos ver algunos de los reconocimientos que ha ganado Santa Hill Ranch, de los muchos, porque imagínense, con $1.4 millones en ganancias acumuladas sus caballos, cuántas vitrinas no llenarían. Ahí están solo unos. Vamos, mientras traen el otro, vamos a ver otros. Sí. A ver si nos perdemos un poquito la señal. Ahí tienen más. Y esto es solo una nave. En la otra nave tienen muchísimos más. Jorge Almada, muchas gracias por su retroalimentación respecto al video. Y la visita que me comenta, todas son por solicitud del rancho interesado. Lo he dicho antes, no necesariamente todos los ranchos van a solicitar de mis servicios. Si no me invitan, pues obviamente no asisto. Pero sí, muchas gracias por la pregunta. Si tienen más preguntas, aquí estaré para contestarlas. Mientras,
nos traen otro potrillo o potranca, no sé qué vaya a venir. Ahí vengo, ahorita tenemos unos problemas técnicos acá, un segundo. Listo, ya regresé. Andamos ahí con unos problemas técnicos, ya saben, es lo bonito de tratar con animales. Hay que estar al pendiente de lo que andan haciendo porque de repente se sale de lo planeado todo. Pero aquí seguimos con ustedes con todo el gusto. Gracias, Edgar Villaseñor, gracias por sus estrellas. Ahorita de los dosañeros que traen arrendando de aquí de Aragón, Jason Van Landingham tiene uno y Sean Florida tiene otro, y los dos hasta ahorita están dentro de los que montan los arrendadores ellos mismos, no los asistentes. Vamos a ver si durante el año, conforme se vayan viniendo los prefuturities, los siguen montando ellos y quedan dentro de sus caballos seleccionados para el gran futurity en diciembre, primero Dios, en Oklahoma. Bien, pues seguimos viendo más potrillos 2022. Mira, qué potrillón. Y por el color, las formas, y sabiendo que fueron a surtirse a Toyon Ranch, una yegua que hemos mencionado en varias ocasiones en nuestros videos, es la madre de este potrillo hijo de Arkitz Garagán, con Chexaniki. ¿Sí? Efectivamente, véalo. Lo prendidito, el color, probablemente en un alto porcentaje se deba a su mamá Chexaniki. Un potrillo también disponible. Potrillo que tiene una mamá productora de $650,000. Una hija de bueno Chexinit, que no solamente se está destacando como productora, sino esa yegua también cuando fue competidora en aquellos años tuvo ganancias por casi $80,000. Este potrillo va a ser pura lumbre, lo hemos visto durante esta mañana. A los que les gustan los caballos ametalados de muy muy alta calidad genética, este potrillo se pinta solo, y con una de las yeguas más productoras en toda la NRHA. Actualmente su mamá se encuentra en la posición número 20. ¿Sí? Entonces, así, de ese calibre de potrillos crían en Santa Hill Ranch. Hijo de Akitz Garagán, en la yegua Chexaniki, también potrillo. Vamos a esperar que nos traigan otro potrillo. Y mientras, si tienen dudas, aquí seguimos platicando con ustedes.
Gracias a las más de 50 personas que han estado en esta transmisión. Muchas, muchas gracias. Les decía que es gracias a ustedes que muchos propietarios, ya ahora por primera vez un propietario americano con tanto prestigio en Reining, nos volteó a ver como comunidad para darles a conocer sus caballos, su semental, sus yeguas, su programa de crianza y ponerlo a su disposición. Está ubicado acá en Nueva York, pasadito de una hora de New York City. Pueden tener más información en Santa Hill Ranch Breeding Facility. Está en Facebook, por ahí los etiquetamos en esta transmisión. Y está atendido por un mexicano, Mario. Muy amablemente les responderá en los mensajes o también en su momento, cuando pongamos los videos y su número de contacto, atenderá sus llamadas. Estamos haciéndolo todo indoor por el frío que está haciendo afuera. Ya ven que tengo días malón de la garganta, pero aquí andamos con todo el gusto. Si tienen preguntas, con todo gusto, este es el momento porque será el último potrillo que mostremos. Y despediremos la transmisión para seguir aquí con otras actividades que tenemos planeadas. Pero sí quise ir mostrando un adelanto de lo que verán en el video. También algunos de los pósters de caballos que van y compran a las subastas. Este caballo nos tocó verlo hoy por la mañana, un hijo de Topsy Lewis con la yegua Gun and for Glory, que conocimos allá en Toyon Ranch, también por ahí estaba. Si recuerdan a Tordilla Careta, pues miren, este salió Tordillo Careto con Topsy Lewis, también un potrillo que tenemos ubicado desde que nació prácticamente todavía en Green Valley Ranch, antes de que Green Valley Ranch vendiera a la mamá Gun and for Glory a Toyon Ranch. Ahí lo ubicamos y pues nos lo volvimos a encontrar ahora por acá. Saludos, José Delgado Cermeño, muchas gracias. Aquí está otro Gunner que también llamó mucho la atención cuando estaba en la subasta, por el color, por la mamá, obviamente por el papá. Y pues si busca potrancas que vayan directo a la reproducción sin necesariamente probar nada porque sus hermanas ya probaron todo, aquí está esta potranca hija de The Kids Got a Gun con Miss Little Attitude. Miss Little Attitude, que también conocimos allá en Toyon Ranch. La productora de un campeón de Futurity que fue Face the Attitude. Ah, pues ella, esta potranquita, es hermana de Face the Attitude. Sí, repito, ya estos potrillos son para quien busca dar un salto a las más grandes ligas que pueda haber en Estados Unidos. La mamá de ella ya tiene casi $500,000 producidos. Entonces, por eso hago la aclaración, ¿no? De que estos potrillos son sumamente selectos, sumamente ya refinados, que si pues se busca que queden en las manos correctas. Una potranca que sin duda puede ir fácilmente, como les digo, a la reproducción, porque los lados maternos, cuando una potranca viene de una muy buena yegua, casi es un hecho que ella se convierte en una muy buena reproductora. Pues aquí tenemos Miss Little Attitude, es hija de Wizard Jack. Una cruza muy, muy bien pensada aquí en Santa Hill Ranch. The Kids Got a Gun, sus líneas Spook Got a Gun, Brenna Skid del lado
un poco tranquilo. Cruzada con Wizard Jack, equilibra muy bien la cruza. Entonces ya terminamos de presentar los potrillos. Vamos a esperar si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Y si no, voy a irme de aquel lado para que vean que sí andaba por acá, que no nomás edité el video. A ver si qué tanto llega el micrófono. Ahí así. Pues ahora acá andamos soportando el frío, pero con todo el gusto. Muchas gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión. Como les decía, si tienen alguna duda respecto a los potrillos, respecto a las yeguas, de cómo manejarán la venta de embriones, pueden ponerse en contacto en Santa Hill Ranch Breeding Facility. De igual forma, el semental de Kids Garagón estará ofreciendo sus servicios de reproducción acá en Estados Unidos por envíos de semen fresco, y en México por envío de semen congelado con la Estrella Stallion Station. Ellos son los aprobados para distribuir el semen. Y pues de mi parte es todo. Como les digo, agradecerles que dediquen unos minutos de su tiempo para ver las publicaciones que hacemos. Lo comenté, para mí es un gran logro, es un halago que un propietario americano con una reputación tan grande en el reining como el señor Bob Santagato de Santa Hill Ranch nos acompañe, o nos haya pedido que lo acompañáramos en esta transmisión. Muchas gracias a ustedes, todo es gracias a ustedes. Les digo, más que ser yo el que venga y hable de los caballos, más que ser yo el que los investigue, son ustedes los que han hecho esta comunidad más grande, una comunidad que siempre, ante todo, respeta la opinión del otro, que se preocupa por aprender más y también por compartirlo. Entonces, de verdad que me siento muy halagado y muchas gracias a todos ustedes. Vamos a leer las últimas preguntas para ya terminar esta transmisión. Todavía estaremos por acá el día de hoy y mañana. Me dicen aquí que manda saludos Jesús Reynoso, muchas gracias. Y le mandamos saludos también a él. Vamos a ver, un segundo. Muchas gracias a usted, Rodolfo. Casa La Pedrera, que gracias por seguir esta transmisión. Bien, pues antes de terminar la transmisión, vamos a platicarles un poco más de la infraestructura y la logística que siguen en los envíos de semen aquí en Estados Unidos desde aquí en Garagón. Dana Bebé, saludos a Colorado. De aquí en Garagón está en la primera caballeriza, de aquí para allá. Sale y aquí está el dummy, aquí lo colectan y después pasan aquí a la oficina donde hacen la preparación del semen, ven de dónde viene la petición para mandar semen, y aquí es la oficina donde nuestro amigo Mario hace toda la preparación. Ahí está la máquina que se encarga de adaptar, nos decía, la concentración para que el semen vaya con la mejor calidad. Sí, ya de por sí el semen de The Kids Garagán tiene una alta concentración, siempre lo revisan antes de que salga de aquí. Todo esto es manejado orgullosamente por un mexicano. Entonces, en los próximos días tendremos algunos souvenirs cortesía de Santa Hill Ranch. Vamos a obtener aquí un gorro. Si usted es de algún lugar de allá de México que haga frío, pues aquí esté al pendiente, y si el ganador resultara ser de Estados Unidos, pues fácilmente de aquí de Santa Hill Ranch le harían el envío directamente. Llevaremos algunas gorras para México desde aquí de Garagán, y también desde acá se harán algunos envíos. Entonces es lo que hay
de souvenirs, como les decía, es parte de que todos hemos ido creciendo como comunidad en Rancho La Corporación. De mi parte es todo para esta transmisión y sí les pediría que si quieren ver, seguir viendo videos como este desde otras partes de México o del mundo, pues nos apoyen con un like, lo compartan entre sus amistades, también estudien un poco más las opciones que les voy presentando, en este caso Santa Hill Ranch Breeding Facility, vayan, vean sus redes sociales, conozcan más de los potrillos que aquí presentamos, de las yeguas y del semental. Sí, todo esto para que también, como ellos se interesan en nuestra comunidad, vean que tenemos ahí un impacto en sus redes sociales. Sin más, se despide su amigo Juan Ramos. Hasta la próxima.